buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentre. Mi nombre es Javier Silva de www.javiersilva.com y hoy te voy a explicar seis maneras de cómo tú puedes aprovechar a YouTube, para generar dinero a través de internet, obviamente, ¿verdad? ¿La idea cuál es? La idea es que si aún no te han monetizado el canal, si aún tu canal no está monetizado, pues la idea es que te lo moneticen. La idea es que puedas generar algún tipo de ingreso mientras te aprueban la monetización. Recuerda que para monetizar un canal se requieren de 4,000 horas de visualización y 1,000 suscriptores. Esto en el curso que estamos haciendo, pues lo vas a lograr muy rápido. Entonces, pues nada, vamos a darle caña, no nos vamos a demorar mucho tiempo. Pero sí, seguramente vamos a tener muchísima información. Estamos a través de Zoom y pues obviamente vamos con toda esta súper información. Bueno, la primera manera, como vas a aprender en el curso gratuito que estoy dando, la primera manera de generar dinero, te voy a decir más o menos cuánto puedes ganar también con esto, con cada una de estas maneras de generar dinero. La primera manera para generar dinero a través de YouTube, si aún no te has monetizado tu canal, es ayudando a otras personas a que le aprueben sus canales. ¿Cómo así, Javier? Pues sencillo. Tú como ya vas a tener el conocimiento necesario para aprobar un canal en 15 días, máximo en un mes, ¿verdad? Vas a tener un mes de trabajo, vas a tener que trabajar un mes, pero vas a ganar muy bien, te lo puedo asegurar. ¿Cómo lo vas a hacer? Vas a ayudarle, vas a decirle a un amigo que de pronto esté por ahí en los grupos de Facebook, en grupos de algún grupo de WhatsApp, algún grupo de Telegram, que no hayan podido monetizar sus canales. Entonces tú le dices, mira, bro, vamos a hacer lo siguiente. Yo te voy a ayudar a ti a monetizar el canal. ¿Cuántos suscriptores te faltan? No, que me faltan 500. Listo, no importa. ¿Y cuántas horas te faltan? No, que me faltan las 4,000 horas. Listo, no importa. No pasa absolutamente nada. Yo te voy a ayudar a ti a que puedas monetizar tu canal. Lo más pronto posible. ¿Cómo lo voy a hacer? Dame autorización para ser creador de contenido de tu canal. No voy a ser ni el administrador ni el propietario, solamente déjame crear contenido dentro de tu canal y yo te voy a ayudar a monetizar. ¿Qué vas a hacer tú? Vas a analizar el nicho, vas a hacer exactamente lo que yo te voy a enseñar en el curso y vas a poder monetizar el canal a esa persona. Obviamente, deben llegar a un acuerdo económico y pues la confianza aquí debe ser totalmente mutua. No vayas a empezar, consejo número uno, no vayas a empezar un trabajo sin recibir el dinero antes o busca un mediador, ¿listo? Entonces, ayudando a otras personas a generar las 4,000 horas de reproducción y los 1,000 suscriptores, puedes cobrar de acuerdo a la cantidad que le haga falta a la persona. No te comprometas a que le moneticen el canal. Ojo con eso, no te comprometas. Si te vas a comprometer, vas a cobrar mucho más. Es decir, mira, me comprometo a que te hago las 4,000 horas y los 1,000 suscriptores y me comprometo a que te monetizan sí o sí el canal. Tú no eres YouTube, ¿verdad? Comprométete a hacer las 4,000 horas con todas las normas, con todas las reglas, totalmente legal, y los 1,000 suscriptores y vas a poder cobrar entre $300 y $500 por este trabajo. O sea, un trabajo de un mes por $300 para una persona que después va a empezar a generar normalmente 200, 500, 300, no sé, de acuerdo a cómo tú le has hecho el trabajo y a cómo esa persona hace el trabajo, pues me parece espectacular. Esa es una manera de generar dinero en YouTube sin necesidad de que tengas monetizado un canal. La segunda manera en que puedes empezar a generar dinero a través de YouTube sin que te hayan monetizado tu canal es vendiendo canales monetizados. Es muy bueno, podrías dedicarte a eso y es una manera, te voy a enseñar un truco inclusive acá, cómo lo puedes hacer. Mira, recuerda que para YouTube lo más importante es que los videos sean originales, ¿verdad? Entonces puedes crearte un video, ¿sí? Lo vas a hacer muy bien, a mí me han monetizado
canales con un solo video. Ojo, un solo video logra todas las horas de visualización, logra los 1000 suscriptores. Puede pasar, ha pasado y me ha pasado. Vas a crear un video buenísimo y ese video lo vas a montar en un canal. ¿Cómo se llama el canal? Vas a montar el video y vas a empezar con todo lo que yo te voy a enseñar. Vas a empezar a recibir las horas de visualización y los suscriptores y vas a monetizar ese canal. ¡Listo! Luego monetizado, pues ya empiezas a trabajar el canal. Y luego de haber trabajado el canal, dejas pasar un mes después de la monetización. Vas a bajar ese video. ¿Quieres monetizar otro canal? Subes ese video exactamente igual. Pasó otro mes. Vas a bajar ese video. Pues, y así vas a tener casi que prácticamente cada mes canales para monetizar o canales monetizados. Obviamente, si necesitas reforzar con más videos, reforzar con likes, reforzar con más información, pues lo haces, ¿verdad? Pero si digamos que cada mes tienes un canal monetizado, en el momento puede costar entre 800 y 1000 dólares. Un canal monetizado puede costar entre 800 y 1000 dólares. Imagínate tú monetizar un video, un canal cada mes. Pues cada mes te estarás ganando entre 800 y 1000 dólares, ¿de acuerdo? Recuerda, siempre que hagas negocios con alguien, trata de saber quién es esa persona, que te pague primero, sé muy serio en el tema, tú también, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la segunda manera en cómo tú puedes generar dinero a través de YouTube sin que tengas aún un canal monetizado. La tercera manera en cómo puedes... Vamos a ver cómo podemos organizar este tema acá. Ok, ya, ahora sí. La tercera manera en cómo puedes empezar a generar dinero a través de YouTube sin que te hayan monetizado tu canal es con el marketing de afiliación. Recuerda que existen varias plataformas, voy a nombrar únicamente dos plataformas. Como tú en el curso vas a aprender a posicionar los videos, a colocar los videos en las primeras posiciones, ¿verdad? Pues vas a tener muchísimo tráfico en esos videos. Y a esos videos, mientras te monetizan el canal, esta cámara está como loca, está enfocando y desenfocando mucho. Mientras te monetizan el canal, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues esos videos van a recibir muchas visualizaciones. Y tú lo que vas a hacer es que vas a coger esos videos de ese canal y vas a mandar enlaces hacia sitios de afiliación, hacia cursos, ebooks, en donde vas a ganar un porcentaje por cada venta. Esa sería otra manera en que lo puedes hacer, ¿de acuerdo? ¿Qué plataformas te recomiendo para hacer eso? Pues obviamente si tu canal es en español o en portugués, Hotmart. Si tu canal es en inglés, te recomiendo ClickBank. Funciona muy bien para cualquiera de los dos. Funciona perfecto. Inclusive en ClickBank también hay muchísimo contenido en español. Entonces puedes crear un canal, por ejemplo, se me ocurre, un canal de cómo seducir a las mujeres. Entonces, ¿cómo seducir a las mujeres? Haces varios videos, una serie de videos en donde das la información, mandas a las personas a una landing page, después te enseño toda la estrategia, mandas a una landing page a las personas y luego los mandas, empiezas a mandar información y luego los mandas ya al sitio para pagar. Digamos que básicamente todo el tráfico va a venir desde YouTube, ¿de acuerdo? La siguiente manera, y esta es otra que me encanta y es muy fácil de hacer, es vendiendo espacio publicitario en tu video. Ojo con lo que voy a decir. Cuando tú tienes, esta cámara está como loca, pero bueno, ya no puedo hacer nada. Cuando tú tienes, me voy a alejar un poquito hacia ahí. Cuando tú tienes un local, un sitio local o un video que habla, por ejemplo, ¿de qué puede hablar tu video? Tu video puede hablar de reparación de motores en Bogotá, ¿de acuerdo? Cerrajeros en Madrid, cerrajeros en La Habana, Cuba, cerrajeros en Miami, licores a domicilio en X ciudad. Puedes hacer cualquier cantidad de videos de ese tipo, ¿de acuerdo? Coges videos de otro lado, sales a la calle, tomas fotografías, haces un video, puedes hablar inclusive sin nombrar ninguna marca.
no vas a nombrar ninguna marca. Recuerda que en YouTube se puede cambiar la miniatura después la vas a poder cambiar, entonces, y también puedes cambiar la descripción. Entonces, ¿qué va a pasar? En el video puedes decir toda la información en la descripción, por ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Y qué va a pasar? Entonces tú llegas y dices, bueno, entras a Google y miras quiénes están pagando publicidad por esas palabras clave, ¿verdad? Entonces está pagando 5 empresas, llamas a esas 5 empresas y dices, mire, yo tengo un canal de YouTube donde tengo un video, por ejemplo, que la empresa es de licores a domicilio, donde tengo un video que de venta de licores a domicilio en Bogotá y está posicionado en la primera, segunda, tercera, cuarta posición y tiene muy buenas visualizaciones y está generando muy buenas visualizaciones frecuentemente. Yo le alquilo a usted eso por una cantidad de dinero, ¿de acuerdo? Pueden ser, digamos, 20 o 30 o 50 dólares de acuerdo a la cantidad de visualizaciones que están arriba del video. $50 al mes, eso es absolutamente nada para una empresa, ¿de acuerdo? Pero si tú tienes 20 videos de este tipo, imagínate, 2 por 5, 10, serían $1,000 mensuales si haces de este tipo de videos. Eso es una manera y también vas a poder monetizar y también vas a tener información. Esa es una manera de monetizar el campo. Cambias la miniatura, le pones el logo de la empresa que te está contratando licores XYZ, ¿de acuerdo? En la descripción pone la información para que de ahí den un clic y lo mande directamente a la página web o al contacto de WhatsApp de la persona que te está contratando el video, ¿de acuerdo? Eso es posicionando obviamente los videos. ¿Y cómo vas a aprender a posicionarlos? En el curso que estoy dictando, ¿ok? Si estás en YouTube en este momento o si estás en Facebook, en la parte de abajo deja un comentario con el Telegram. En el Telegram estoy mandando toda la información, ¿ok? Otra manera, la quinta manera, ya dijimos la primera, ayudando a canales a lograr los 1,000 suscriptores y las 4,000 horas de visualización, o los 1,000 suscriptores, o solo ya tú depende. La segunda, vendiendo canales monetizados. La tercera, con afiliación en Hotmart y Clickbank. La cuarta, posicionando un video y alquilando el espacio publicitario a una empresa. La quinta, haciendo CPA o marketing CPA. Clic por acción. ¿Cómo funciona? Posicionas un video. Por ejemplo, cómo conquistar a una chica. Y cada vez que alguien llena un formulario en un sitio web, pues tú vas a generar algo de dinero, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo conquistar a una chica? En la descripción dejo el link para que descarguen un curso, para que encuentren las chicas más lindas. Entonces, vas a una página como, por ejemplo, Anastasia Affiliate, como por ejemplo, hay hartísimas páginas de ese tipo, como por ejemplo Day.com, Mate.com, todo ese tipo de páginas tienen sistemas de afiliación. Sacas la afiliación, ellos te dan una página donde llega la persona, si la persona llena el formulario, tú ganas inmediatamente dinero. Es muy fácil de hacer, es muy sencillo de hacer y además tienen muchísima retención. Y la siguiente, que es la joya de la corona, este se llama Libri, les voy a mostrar Libri, ¿de acuerdo? Les voy a compartir pantalla y yo les voy a mostrar a Libri. Vamos a ver si estamos por aquí. Denme un segundo, yo busco a Libri. Les voy a mostrar a Libri y esta es la joya de la corona porque casi nadie habla de... Aquí estamos. Este es Libri. Libri es, hagan de cuenta, un YouTube. Hagan de cuenta algo así muy parecido a YouTube. Están casi todos los videos de YouTube. Miren esta mano de videos que hay. Hay muchos, muchos videos. Y lo interesante es que cada vez que tú subes un video acá, ¿sí? A ti te van a pagar. Pero Javier, usted me dijo que era por YouTube. Claro, lo que pasa es que tú puedes anclar tu canal de YouTube a Libri. Cuando anclas tu canal de YouTube a Libri, cada vez que subes un video en YouTube, aquí se sube. Ellos te pagan con una criptomoneda que se llama la LBC. Digamos que aquí yo tengo poquito saldo porque ya hice un retiro de algunos LBCs. Entonces, esta moneda está obviamente en el CoinMarketCap, la puedes buscar. Y aquí esto es muy interesante. Si tú te dedicas al tema de criptomonedas, aunque cualquier tema funciona, al tema de criptomonedas, pues por ser una
una plataforma que funciona con criptomonedas, te pagan con criptomonedas, pues si hablas de criptomonedas en tu canal de YouTube, pues aquí va a funcionar súper, súper bien. Lo interesante es que esto está totalmente virgen, digámoslo así, virgen, y pues voy a dejar el link en la descripción de este video, y voy a dejar el link también aquí en el chat a los amigos que están en estos momentos a través de, vamos a ver si encuentro el chat, no encontré el chat, a través de, aquí está, a través de Telegram. Entonces ahí les dejo el enlace de afiliación, se lo voy a dejar aquí directamente, el enlace de afiliación mío, ok, ahí se van a poder afiliar. Y cada vez que usted suba un video, pues a mí me van a dar algo, algún libri, o si usted se registra, a mí me van a dar algún libri. Pero la idea es que tú crees contenido. Lo interesante es que, como vamos a ver acá, mire, $3.99, cada vez que yo veo un video, a mí inmediatamente me dan más monedas. ¿Qué cuánto está cotizando la moneda? No tengo ni la menor idea, no me acuerdo en este momento. Pero lo más interesante es que cada vez que yo veo un video, pues me regalan un libri. Cada vez que yo reposteo un video, me regalan libris. Cada vez que yo descargo un video o le doy marcar o lo comparto, me regalan esta moneda. Entonces está muy interesante, está bien, bien chévere, bien chévere. Y pues miren, ahí ya me recargaron un libri solamente por ver un video. Entonces muchas personas están pasando a esta plataforma, ¿de acuerdo? Muchas personas están pasando. Mira, ahí ya me dieron, les quería mostrar, ahí ya me dieron un libri únicamente por ver un video, ¿de acuerdo? A ver, ¿qué pasó acá? Ok, listo. Dejar de compartir. Bueno, listo. Entonces, esas son las 6 maneras en que puedes generar dinero a través de YouTube sin necesidad que estés en estos momentos monetizado tu canal. Aunque el objetivo del curso en realidad es que te moneticen el canal, que logres la monetización del canal. Obviamente, tienes que seguir todos los parámetros que te voy a dar para que logres esa monetización. Recuerda, mi nombre es Javier Silva de www.javiersilva.com. Nos vemos en el próximo video y gracias por estar acá. ¡Chao!